Bueno, si ustedes pueden checar los sueldos a través de la página de transparencia, en el caso del gobierno del estado son ya bajos. O sea, el problema que ha habido en otras administraciones también es una situación muy, muy lastimosa. Pero si hacen un comparativo con los sueldos que se tienen en la administración pública que estatal, con la administración pública federal, o los de otros poderes, o los de los municipios, por citar solamente algunos, van ustedes a darse cuenta que tenemos dificultades para reclutar personal capacitado y profesional cuando no tenemos la posibilidad de remunerar adecuadamente a mucho de este personal. Entonces se van a dar ustedes cuenta que comparativamente con otras instancias, llámese municipio, llámese poderes federales u otras instancias o otras administraciones públicas estatales, en la página de transparencia ustedes van a encontrar lo que percibe cualquier servidor público y van a encontrar que ya es un sueldo bastante bajo. O sea, es bajo y por eso no se bajó más. Sí, sería ya, ustedes lo pueden constatar en la página de transparencia, pero también con la gente y consultándolo realmente cuál es la situación que se ve.